Eres todo un misterio por resolver. Ahora. No hagas ruido o arruinarás la diversión. Diversión. Cada uno tiene sus razones. Tal vez tú mates por obligación. Y lo entiendo. Tenía un socio que lloraba cada vez que su flecha acertaba. Cuando cazábamos a los bandidos, las lágrimas no cesaban. Así que cazas hombres. ¿Eres un mercenario? Dime, Neil. Descubrí que donde hay luchas, hay bandidos. Primero matan a inocentes, luego a los que puedan atrapar y al final entre ellos. Pero ¿para qué esperar? Podemos trabajar juntos y matarlos. ¿Qué opinas? Ni te conozco. Ni tengo motivos para confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco preocupado por el estado de estas tierras y con un socio perdido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Entonces no debes temer de mí. Ok. Alguien tiene que impedir que lastimen a los demás. Y lo haremos. Impediremos que hagan cualquier cosa, salvo gritar un rato. Adelante, ve tú primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz.
Me ocuparé de ellos rápido. Se marcha. Miren lo que encontré. Voy a destrozarte. Me descubrieron. ¡Aquí se mueve algo! Esa alarma despertará a todo el campamento, entre otras cosas. Así evitaré que den la señal.
búsqueda. Gané. De los cazadores ahora admite. Tienen a mujeres y salvajes. ¿Acaso ya no respetan las tradiciones? Se rieron de mí. ¿Por qué protege el rey Abad a la gente de Ocaso? Todos sabemos que nuestro ejército podría acabar con ellos. Tenemos que enviar ayuda a los soldados para compensar lo que hicimos. Hoy en día hay demasiadas mujeres solteras, unas desvergonzadas. Ya te daré uso.
pregunto qué encontrarán los jefes en los restos de los antiguos enemigos. Se siente bien, ¿no? Aguanta un poco más y luego... suéltalo. Ah, no encontré a tu socio. Lo mataron. Casi no me sorprende, se estaba poniendo valiente cuando arrasamos con el último campamento de bandidos. Llegamos a un acuerdo, eso pensé, que disfrutaríamos de la matanza y del reto por igual. No se perdió tanto. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a Voz de Dientes. ¿Tu arco tiene nombre? El tuyo no. No eres un simple viajero. Esa armadura está hecha a medida, y viendo cómo sujetas el arco. Dije que era un viajero preocupado. Era soldado. Pero lo fui antes de que hubiera una guerra, no sé si me entiendes. Mi lugar es el espacio entre la armadura y la piel. Cuando la flecha las atraviesa. Así que creo oportunidades para encontrarlo. Es como volver a casa. ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? Ah, no tienen esa mirada en los ojos. ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos dañaron a todos. Su vida es asquerosa, y así debe ser su muerte. ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No. Por deporte. No puedo esperar más guerras. La vida es muy corta y la muerte muy brusca. Si matas a alguien de una tribu, habrá represalias. Si cazas a un jabalí, se quejarán si desperdicias la carne. Pero los bandidos son violentos, siempre se pelean. Y a nadie le importa si los matas. No sé quién es peor, si tú o ellos. Yo sigo vivo, ellos no. Por lo tanto, soy mejor. Terminamos aquí. Aquí. Eso temo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como la herida a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Seguro nos veremos. Tal vez. Si no queda más remedio. Si nos cruzamos, lo sabremos. Por nuestro trabajo. ¡Es muy flexible! ¿Se avecinan? ¡Sí! ¡Problemas! ¡Atención! ¡Estoy disparando! ¡Ah!